¿Qué onda, gente? Un saludo para todos aquí quienes habla de este canal Bienvenidos a un nuevo episodio de Sky Vlog, Si no me equivoco, el episodio número 6 ¿Sí? Creo que el episodio número 6 eh, Ya estoy aquí en mi farm de mobs ya instalado correctamente como yo esperaba hacerlo hay muchos mobs creo que no tiene mucho audio vamos a ver vamos a matar aquí rápido para mostrarle un poco las cosas que he conseguido tengo una armadura de oro que me han tropeado los mobs entre otras cosas vamos a seguir matando por acá vamos oh, a una zanahoria por acá eh, puse el far de mobs en dos pisos eh, este piso donde consigo pólvora carne podrida huesos Arcos y muchas otras cosas más. ¿Sí? Bueno, sí mueren a un golpe. Hice otro piso donde consigo realmente el hilo. Vamos a quitar este piso si esta araña me lo permite. Ajá, quito hasta acá para que vean el otro suelo. No se pueden parar aquí en las esquinas. Tienen que pararse de este punto. Ya que si se paran en la esquina, el creeper puede ver y puede terminar explotando. Como ese que me está viendo. Ok. Ahora están en el punto donde se mueren al caer. Vamos ahora a bajar para que vean el otro nivel. En este nivel no me da experiencia. Miren que soy nivel 81. De todo lo que he alcanzado a matar. Eh, no tengo más... Vamos a tener que hacer otra espada acá. Soy nivel 81. De todo lo que he matado. Tengo ya demasiada experiencia a nivel. Que no me sirve de nada porque no tengo mesa de encantamiento. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y aquí ya se mueren de un golpe, de un impacto. Van cayendo y se mueren. Eh, una deficiencia que tiene el otro nivel es que cuando mato acá, eh, cosas que dropean los agarran los zombies y otros mobs. El esqueleto, el zombie más que todo. Entonces cae el hilo de la araña cuando se muere, porque es, la araña se muere al caer a menos altura. Y me lo termina recogiendo el zombie y a veces no me lo entrega de regreso. Así que la manera de conseguir hilo más rápido es esta. ¿Y por qué hilo? Porque el hilo lo necesito para sacar el logro de la lana de colores. Les voy a mostrar acá todo lo que he conseguido. He conseguido todo esto en carne podrida. He conseguido todo esto en pólvora. Eh, ojos de zombie. ¿Cómo ordeno esto así tan rápido? Hago un hiler aquí con clic derecho. Y aquí. Entonces de repente tengo esto así a la mitad. Pongo uno aquí y solamente le doy chip clic, chip clic. Y él lo va organizando todo. Tengo por acá eh, hilo. Flechas y huesos muchos y por acá tengo eh, arcos que los he ido juntando para sacar arcos mejores Lo que no me sirve mucho este arco tiene 132 usos eso implica dos stacks de flechas así que yo creo que es algo exagerado me botado algunos arcos interesantes de poder uno poder uno poder uno poder uno poder uno y este de poder dos que es el que llevo conmigo para cuando vaya a instalar el far de pikman y todas estas armaduras de oro que no uno por el hecho de que si sí me matan eh, con una armadura de oro ya mejorada al full, eh, pierdo todo. En cambio, si por partes me va utilizando bien, me, me va rindiendo. Eh, Conseguí espadas de hierro que las voy a utilizar cuando vaya a hacer el fart de Pigman. Estos lingotes de hierro que los voy a aprovechar ahorita. Esta parte me la voy a llevar. Estas análogas también. Y armadura de cuero. La de oro es mejor. De malla, pero la de malla esta está muy poco... bastante débil, así que no me la llevo. Dejo este casco por acá y qué otra cosa más nada. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego y me paso por aquí. Esto tiene armadura de oro. ¿Me la podría dar? No, no me la dio. Bueno. Aguantan el impacto porque tienen armadura. Es una manera también de conseguir solamente ítems interesantes. Es el de matarlos al final. Para acá, para acá. Ya no voy a luchar más nada. Ya Todo lo que vaya cayendo ahí queda. Ok, vámonos por acá a mostrar los otros avances. Y falta mobs, Utilicé las slabs de piedra. Porque resiste más a las explosiones. Eh, me llegó a explotar uno y, pues bueno, me hicieron un desastre. Me di cuenta que piedra cocinada y esta sala aguantan más las explosiones. Así que les recomiendo utilizar esa. Bueno, incluso que la Cobestone creo que también aguanta bastante explosiones. Vámonos por acá. Siguen sin llegar vacas. Si no llegan las vacas, estoy complicado. No voy a poder sacar el objetivo de las estanterías. Con la cantidad de lo que tengo allá, ya las ovejas me valen. No me sirven de nada. Las tengo acá por, por adorno, porque ni siquiera carne me da aquí en la 1.6, así que las voy a matar. Incluso creo que no es para más mobs si tengo muchos por acá, así que creo que es buena idea. Otra cosa que hice: movilicé esto. Eh, aquí estaba en bioma de Ice Plants, eh, y aquí está en bioma de Ice Mountains, o sea, montañas heladas, y creo que eso afecta en que salgan o no vacas. Entonces lo movilicé un poco por acá, me salieron un par de gallinas. Ya eso fue un cambio. Esto es Si no salen aquí vacas, trataremos de verlo hacia otro punto, un poco más hacia allá o hacia allá. A la espera de que salgan las vacas, porque de verdad que me interesan para sacar el objetivo de las estanterías. Sin vacas, estamos complicados. Eh, me interesaba hacer el far de pingman pero quiero farmear más piedra y voy a pre-echar este hierro para hacer una mejora. En cuanto al far de piedras, así que vamos a hacerla de una vez. ¿Qué necesito primero? No, bueno, ¿qué necesito primero no? ¿Qué hice para mejorar esto? Primero las gallinas que les dije que tenía me las traje para acá Donde me están dando huevitos constantemente ¡Ey! Falla técnica, no puedo recoger ese huevo que está allá En todo caso, eh, puse esto acá para que lo, las gallinas no se bugueen Porque si es una sola, sola pues se buguean y se salen Tapé y bueno, ese huevito no lo voy a poder recoger Quizá acá, mude el farm de piedra hacia acá Lo que voy a hacer es montar un hopper acá Me voy a agarrar esto aquí Y vamos a hacer el hopper ¿Cómo se hace el hopper? Voy a aprovechar este hierro que me botaron Zombies y Creeper. Pongo esto acá y recolecto. Tengo un embudo, un hopper, una tolva. Y lo apuntando hacia el cofre, piso Shift y le doy clic. Entonces todo lo que caiga ahí adentro, si es que cae, ajá, ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó. Debería estar cayendo acá. Perfecto. Sí, cayó uno solo. Bueno, no importa, dámelo. Ahora necesito recolectar la lava. Dame la lava. Vamos a buscar la lava por acá. Vamos a tra tratar de sacar algunos logros. Tengo que sacar rápido aquí. Ya que no voy a sacar lo de los pigmas Pico aquí y recojo la lava. Perfecto. Entonces ahora nos vamos por acá. Subo por aquí. Y coloco la lava acá. Perfecto. Entonces que ahora tengo que quitar esto para que corra el agua. Perfecto. Y ahora quito esto. Perfecto. Entonces ahora cuando pique. Va a desaparecer el bloque. ¿Ve? Desaparece el bloque. Oh, desapareció el bloque. No estoy haciendo nada. Para nada. Miren cómo está cayendo todo acá. Entonces, ahora sí voy a tener una producción más eficiente de piedra. Y no voy a estar perdiendo bloques como antes donde estaba antes la, la super y farm de piedra de inicio. Porque de verdad que me tenía. Verde, que la mitad de, de lo que tenía que sacar es lo que lograba. Entonces, aquí voy a estar sacando piedra, ya que necesito para hacer el farm de pigman. Que eh, por cierto, se me están mudando para acá. Ajá. Vamos a ver qué logro sacamos. Eh, la cubeta. Déjame recoger el agua esta que está acá. Y guardamos la cubeta. Bueno, esto lo desmonto luego, ya que no lo voy a necesitar. ¿Qué logramos vamos a sacar? Eh, caña de azúcar. Tengo bastante avanzada la caña de azúcar. Miren, todo hasta que ya tengo. Eh, he estado farmeando abedul. Creo que voy a necesitar abedul. He conseguido saco de tinta. ¿Dónde conseguí saco de tinta? Aquí en mi super piscina. están saliendo pulpos al fondo. ¿Qué hice? Hice un, hice un cálculo. A la distancia se ahogan. Se salen del, del agua y se ahogan. Desde allá hice un cálculo. Vi hasta dónde llegaban los pulpos. Y bajé poco a poco con bloques de nieve. El. Hice una bajada como creo que de 10, 12 bloques, no recuerdo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 bloques. Bueno, 13 bloques bajando desde donde empezaba el agua. Y de todas maneras altura 49 y el mapa está a 64. Bueno, saquen la cuenta. Y he sacado bastante tinta. La tinta la vamos a necesitar para sacar el logro de las lanas de colores. Vamos a buscar hilo. En cantidad para empezar a sacar el logro de las lanas de colores. Eh, logré pescar, a eh, un dato, eh, se pesca más rápido cuando está lloviendo. Aquí tengo mis 10 pececitos. Voy a recoger por acá. Cociné 10 de piedra. Tengo que hacer bloques de estos ladrillos de piedra, que ese era otro objetivo. Que lo había confundido con otra cosa. Vamos a colocar esto por acá. Y bueno, cuando se cocine eso, y 64 a llegar a las 64, uno más, ahí está, 64 bloques, ya he conseguido otro logro ahí. Vamos a esperar a que se cocine esto, que es otro objetivo, y vamos por la lana para empezar a sacar los objetivos de las tintas. Vamos a soltar todo esto, que no lo uso ahorita, esto, 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 esto lo dejo por acá. A mis antorchas, siempre las tengo que cargar. Y luego les explico un poco de lo que voy a hacer con respecto al Far de Pigman. Vamos por acá a buscar el hilo mientras se cocina el pescadito. Patillita, ya estoy empezando a comer patillas. Mi comida favorita en Minecraft. Gran cantidad de porquería. No quiero nada de eso. Voy a llevarme darle... Lo voy a llevar todo. Voy a dejar esta línea aquí para que no vuelva a recoger más. Vamos a buscar el... la lana que tengo por acá en el cofre. Ok, objetivos que pretendía sacar para este episodio. Ah, episodio 7, perdón, corrijo. Ahora que estoy viendo aquí a mi hoja. <laughs> mi hoja de, de, de guía. Episodio número 7. Eh, vamos a ver. Qué lanas, qué colores. Eh, necesito sacar. He eh, cocinado 10 peces. Lo estoy haciendo ahorita. Recoger. Uh -huh, eso ya lo hice. Los 64 ladrillos y ya lo estoy haciendo. Lanas negras. Vamos a llevarnos tinte, Lanas negras. Para hacer lana negra necesito 10 lanas negras. Que es así si no me equivoco. Okay. 10 lanas negras. Listo. Vamos a hacer otra más lana. Listo. Vamos a hacer otro por acá. Listo. Vamos a hacer otro por acá. Listo. Creo que son 90 que tengo que hacer. Para ver. 64. Son 90. A ver. 60, 80 y 90. Listo. Ya le damos mi sobra. Ok. Vamos a ver. Ah, pescadito. Pescadito. Ah, faltó. Madera, madera, madera. Ah, Está de madera. Sigue cocinando cocinar pescado. Objetivo de lanas, ok, lana negra, lana gris, la lana gris se hace con polvo de hueso, ¿cómo se hace la lana gris? Se utiliza esto aquí así, necesito un, dos, 3 cuatro, cinco, cinco acá, y con estos cinco junto acá y lana gris, perfecto, aquí tengo lana gris. ¿Qué sigue? Eh, lana gris clara, la lana gris clara, si no me equivoco, es esto aquí así, después agarro esto aquí. Entonces, nada más Ah, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ok, esto acá junto esto aquí lana gris clara, ahí está 10 lana gris clara, otro objetivo logrado lana verde lima lana verde lima el verde lima no recuerdo bien cómo se hace así verde limón verde limón, coloco esto acá coloco esto acá, verde lima Lana verde lima. Completado. Lana roja. Necesito flores para la lana roja. Voy a dejar este hilo por acá. Ok, ahora sí. Lana roja, tinte. Diez tintes. Junto esto por acá. Lana roja. Con una vez era más sencillo, pero tendría que estar esperando que saliera el pelaje y que se cambiara la grama y era engorroso. O mejor dicho, bastante lento. Lana amarilla, 1, 2, 3, 4, 5, sacó cinco tintes de esto, junto por acá, y lana amarilla. Listo. Eh, lana rosada, la rosada eran un 2, 3, 4, 5, junto todo esto, con polvo de hueso. No, 5 nada más. Listo, coloco esto acá, coloco esto aquí. Lana rosada, listo. Eh, lana rosada, lana verde. Necesito cactus 1, 2, 3, 4, 5. Porque ya tengo 5. Hay que cocinar esto. Ya tengo el objetivo de los pescaditos. Paso por acá, cocino esto. Y vamos al otro que es lana naranja. La naranja era rojo con amarillo. Para ver si no me equivoco, tinte amarillo. Tinte naranja. Lo he acá. Listo. Tinte naranja. Perdón. Lana naranja. Me faltaría nada más la verde. Eh, goles de nieve. Crear 20 pinturas. Las pinturas... Eh, me había equivocado yo. Las pinturas se hacen con lana. Necesito más lana. Vamos a por aquí. Necesito... Eh, creo que son 20. Vamos a ver si me alcanza aquí. Me faltan dos más. Dos más. Uno y dos. Listo. Entonces, necesito palitos. Palitos, palitos, palitos. No tengo madera por acá. Ya esto se cocinó. Vamos a hacer la lana verde, que es así. Listo los objetivos de la lana. Bastante tediosos esos objetivos. Ahora vamos a hacer los cuadros. Necesito esta madera por acá, necesito hacer muchos palitos. Ah, bueno, ya aquí tengo unos. Vamos a ver cuántos saco por acá. Coloco lana acá. Siete pinturas. Necesito más palitos. Volvemos a poner por acá. ¿Cuántos me faltan? Me faltan cinco. Dame madera de abedul, abedul. Aquí está. Vamos a colocar acá. Dame un stack de esto. No, dámelo todo, dámelo todo. Listo. Vamos a colocar esto por acá porque ya estoy full. Coloco esto por acá y tienen que salir cinco nada más. Uh -huh. 20 pinturas. Me sobraron palitos en cantidad. Coloco eso aquí. Ok, tengo 20 pinturas. ¿Qué otro objetivo tenemos por acá cercano? Mm, Permítame un segundo que reviso las pinturas. Colen de nieve. Los colen de nieve tengo planes de hacerlo allá, pero los quiero encerrar. Mm, lo hacemos de una vez Vamos a hacer lo de los goles de nieve de una vez Lo dejamos allá en la plataforma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Este va a ser el episodio de objetivos Mientras esperamos que salga alguna vaca Si es que quiere llegar alguna vaca Déjame buscar nieve Pretendía hacer el far de Pigman con nieve Pero es arriesgado porque la nieve Soporta muy poco la explosión Me puede salir un gas Y el gas va a empezar a disparar lo loco Y va a destrozar toda la plataforma Vamos a ver Quiero encerrarlos para empezar. Vamos a colocar. No, no, no. Esto no sirve. Esto es loco. Tengo que hacer fences. Fences. Mm... Bueno, ahorita las hago. Vamos a hacer mis amigos los goles. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a subirnos por aquí. 10 golems. Ya había hecho uno, pero no importa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 golems. Y los voy a dejar por aquí paseando por toda la plataforma de los, de los mobs. Vamos a cerrarlos aquí. Después le pongo una fence y los encierro bien. Y listo. Ahí van a estar mis, mis muñecos de nieve en caso de que algo salga mal. Pues bueno, ellos disparan bolitas de nieve y controlan la situación. ¿Qué más me falta, gente? ¿Qué más me falta? Me faltan los lingotes de oro que necesito crear el far de Pigman. Necesito mmm, las estanterías que no me han salido las vacas. Y eso sería nada más lo que falta para lograr ya la serie por completo. Las vacas, que espero que salgan. Creo que voy a regresar cuando ya por fin tenga vacas para el próximo episodio. Y vamos a los pigman. Vamos a dejar todo esto aquí para ir a donde los pigman para que vean un poco lo que avancé. Suelto todo esto. No quiero perder nada de esto. Lo que cargo encima no importa perderlo. Déjame llevar unos, unos de piedra acá. En caso de que algo salga mal. Y así nos vamos. Eh, mi patilla, ¿dónde está mi patilla? Mi comida. Mi comida, ¿dónde está? Bueno, se me perdió la patilla. Bueno, no importa, agarro patilla acá. No. Vámonos por aquí al front de Pigman. Pigman, Pigman. Para que vean un poco o tengan la idea de lo que quiero hacer. ¿Ok? Pigman, oh. Ok, hice esto. ¿Qué es esto acá? Esto es un slab para subir y un slab de techo. Eh, los Pigman no pueden atravesar esto. Yo puedo matar este Pigman. Y él no me va a poder atacar, le va a estar ahí trancado. Yo puedo pasar porque cumplo con uno, dos, los dos bloques de altura, pero ellos no, se buguean. Entonces es una manera de zona segura para evitar que los pigmas se empiecen a meter. Este amigo, porque spawneó seguramente en, en la plataforma del teleport. Entonces, ¿qué hice aquí? Hice una base de nieve. Ya les dije, no quiero hacer esto de nieve porque me puede caer un gas, dispararme, destrozar todo muy rápido. En cambio, con piedra aguanta mucho más. Vamos a recoger esta Glowstone. Los Fisman creo que se enojan cuando yo destrozo cosas acá. A lo mejor por eso está haciendo estos ruidos raros. Ya hasta Glowstone. No, no tengo objetivo con Glowstone. Así que la voy a guardar. No sé. A lo mejor lo utilizo de decorativo. Esta que está aquí abajo... Ah, se va a perder muy posiblemente gran parte de ella. Sí. Bueno, vamos a ver si yo haciendo esto así rápido. Evito que se pierda. Así. Perfecto. Colocan bloque y evitan que se pierda, porque ya que lo levanta. Y aquí. Bueno, se pierde un poco, pero no se perdió mucho. Dirían por ahí más se perdió en la guerra. Vamos a tapar esto acá. Y vamos a poner una especie de una escalera acá. Perfecto. Y esto está aquí. Y esto va haciendo la zona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer una plataforma donde van a caer los pigman Y voy a hacer algo de 25 de alto. Donde van a spawnear. Y ellos van a empezar a caer. Y se van a matar por caída. Igual que en el far de mobs. No sé si me alcanza el tiempo. Permítanme un momento a que reviso qué tiempo llevamos. Ah, bueno. Se acabó el tiempo. voy a empezar el far de una vez. Pero bueno. Quedará para el próximo episodio. El eh, próximo episodio, ya saben. Hacemos el far de pigman para sacar el objetivo del oro y esperemos que ya lleguen las vaquitas. Si no, pues bueno, como les dije, volveremos a dar el punto de farm de vacas, o el spawn de vacas, mejor dicho. Pues bueno, gente, esto fue todo para este episodio. Comenten qué les pareció. Ya nos faltan un par de objetivos nada más para lograr la serie. Posiblemente terminemos en el próximo episodio ya la serie, que creo que se ha hecho bastante corta. Y pues bueno, comenten, regálenme un me gusta para apoyar a la serie. Y Quienes solo si de la DIGO se despide y nos vemos en un próximo video. Bye bye.